Atiende, Señor, nuestras oraciones con las que imploramos humildemente tu misericordia por tu hija María Isabel, a quien en la tierra agregaste misericordiosamente a tu pueblo. La lleves a la patria de la luz y de la paz y le concedas vivir en compañía de todos tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra. En esta tarde estamos celebrando la Eucaristía por nuestra hermana María Isabel, que ha terminado, hermanos, su estancia en este mundo, y que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros como creyentes cristianos, por lo tanto, que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no es aquí, sino en el cielo. Y para llegar a esa realidad es necesario, hermanos, dejar esa realidad, que es este mundo, para ir al encuentro con el Señor. Hoy, con esta Eucaristía, queremos despedir los restos mortales de nuestra hermana María Isabel, que fue para la comunidad un ejemplo en el servicio a ese pueblo sanitario, en el servicio a la iglesia y en el servicio también de la evangelización, como la tenista, entregando su vida, y desde ahí que entendía también el sentido profundo de dar su vida a ese mundo. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que Dios premiará a aquel hombre o mujer que es fiel en su entrega, en su servicio hacia los demás. Y es eso, hermano, que nosotros tenemos que vivir, experimentar. El día de ayer, escuchábamos un texto bíblico de Santa Teresa que dice: dichoso el siervo si su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Y la vida de entrega de un servidor al servicio del Señor tiene que dar vida y tiene que motivar también a seguir adelante en el camino de la vida. Por eso, los familiares de nuestra hermana María Isabel, el testimonio de ella, tienen que motivarlos a ustedes a decir: la vida vale en la medida que se entrega y sirve a los demás. Y a nosotros que permanecemos en este mundo, consuélanos con las palabras de la fe,
hasta que día 12 encontremos con Cristo y permanezcamos con Él y con nuestra hermana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Habiendo participado del banquete del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del corazón, amparadle y llevadle a la patria celestial, amparadle y llevadle a la patria celestial. Desde ya de Estados Unidos, su amigo Héctor Ledesma les manda decir a la familia de mamá Chabela que siente su dolor y su pérdida física de su madrecita. Anoche me habló Héctor y me dijo: acompañe a la familia, por favor. Dígales que lo siento mucho, mucho, pero que encuentren fortaleza y fe en Dios, que Él les ha de dar lo que necesitan en su corazón. Entonces, desde ya, desde Estados Unidos, su amigo Héctor Ledesma, a través de mí, puse estas palabras para decirles: ánimo, mamá está en lugar mejor. Siga recordando su amor. Y no le digan adiós, sino hasta luego. La despediremos con un fuerte aplauso para mamá. Un aplauso fuerte para doña Chabela. Fue más que un hasta luego, fue más que un breve adiós. Un día en el cielo nos reunirá el Señor. Todos. Dios los bendiga a todos.